Argentina es reconocida por tener el mejor polo del mundo. Uno de los torneos más prestigiosos es la Triple Corona, considerado como el campeonato más importante dentro del mundo del polo. Este torneo está compuesto por el Abierto de Tortugas, el primero de la Triple Corona, el Abierto de Hurlingham, el más antiguo del mundo, y el Abierto de Palermo, considerado como el torneo más importante del planeta. Muchos fueron los equipos que jugaron estos abiertos, pero solo unos pocos fueron los que lograron levantar la Copa del Abierto de Palermo. Hoy, en Polo Herencia de Gloria, la rivalidad. Calidad, eficiencia, vanguardia, son valores que hacen del polo argentino el mejor del mundo. En RUS Seguros, compartimos los mismos valores. RUS Seguros, la aseguradora del polo argentino. Hierbas Serranas, estacionada naturalmente. Nueva CBC etiqueta negra. Tomarse el tiempo tiene más sabor. Desde sus inicios, los grandes clásicos han sido parte fundamental del deporte del polo argentino. En los años 60 y 70, los duelos entre Coronel Suárez y Santa Ana hicieron vibrar a Palermo. Ya en los años 80 y 90, el clan Egui animó los enfrentamientos entre Indio Chapalefú 1 e Indio Chapalefú 2. Y desde el 2000 surgió el clásico moderno, el Ernestina, el equipo de la familia Pieres versus la Dolfina, liderada por Adolfo Cambiaso, quien en los 90 fue emblema de la Z, con quien levantó el trofeo en Palermo. Estos dos equipos se han visto las caras en 11 finales, en esta, la Catedral del Polo, y año a año buscan reinar en los torneos de la Triple Corona. Lo más importante de este deporte es saber organizarse y saber cómo vas a llegar para el Abierto Argentino de Polo. Hay muchas organizaciones grandes que se enfrentan para lograr la gloria de tener Palermo. Trabajamos todo nuestro año, toda nuestra vida para llegar a la Triple Corona y poder jugar los tres torneos más importantes del año. Palermo para nosotros es todo, es lo más importante que tenemos. Estamos todo el año pensando en cómo hacer para tratar de ganar. El Abierto es el mejor torneo del mundo, lejos. Es un mundial para un jugador. Es lo que cuando sos chico proyectás y soñás en ganar. Desde su debut en la Triple Corona en el 2000, la Dolfina se ha convertido en el equipo a vencer en el polo argentino. Los comandados por Adolfo Cambiaso disputaron 17 de las últimas 18 finales en este torneo y no conocen derrotas desde hace 6 años. El cuarteto, conformado por Cambiaso, McDonough, Stirling y Nero, cada año entona mejor y es difícil que haya una final de la Triple Corona que no los tenga como protagonistas. La verdad que hoy la Dolfina para mí es mi casa, en el mundo, y bueno, me siento un privilegiado de poder estar jugando en este equipo, disfrutando de los compañeros que tengo y aprendiendo de cada uno y de sus organizaciones y tratando de mejorar día a día. Tenemos a un distinto en el equipo, que es Adolfito. Creo que es espectacular, hace que el equipo mejore. Y la verdad que hoy estoy en una etapa de disfrutarlo, pasarla bien. En su momento me presionaba, hoy ya no me presiono. Pero tengo un equipo que me motiva mucho, me divierte jugar. Hace 7 años del último título de la Ernestina en Palermo, incluido 4 subcampeonatos en que vieron cómo el equipo de Cambiaso levantaba la copa. Este año apuestan más fuerte para cortar la racha en Palermo. ¿Lo lograrán? No, el objetivo es, el único objetivo casi, es ganar Palermo. Lo más lindo por ahí es decir, bueno, qué lindo ganar la Triple Corona, pero no es el momento. En este momento venimos faltos de Palermo hace 7 años. Para todo lo que es la organización y la motivación y todo, es fundamental cortar esta racha. Yo creo que nada, el sueño estamos muy cerca.
por suerte lo hemos logrado otras veces, ya lo hemos ganado, pero desde que se formó este equipo en el 2015, los cuatro primos, todavía no pudimos ganar Palermo, ganamos otros torneos, pero queremos ganar Palermo porque sabemos lo lindo que es y lo que se disfruta y a lo que apuntamos. Si ganás el torneo, a mí no me importa contra quién es la semifinal, la final, a mí lo que me importa es ganar. La Argentina le viene apuntando eso hace un tiempo que no se viene dando en Palermo, pero las expectativas son ganar y no me importa contra quién ni por cuánto, pero ganar. El camino al torneo de Palermo comenzó este año con el triunfo de la Dolfina en Hurlingham. En un reñido partido tan conversado como taqueado, el equipo de Cambiaso derrotó a El Ernestina en el torneo en el cual los Pieres habían hecho suyo durante los últimos 3 años. Así comenzaba el camino de la Dolfina para lograr el triplete. Generalmente son partidos muy limpios, que se juegan muy fuerte y muy rápido, y son los partidos lindos para jugar. Creo que al final se picó un poquito ahí cuando ya no faltaba nada, que eso generó un poquito de una mala sensación final para el partido en sí. Pero bueno, son cosas que por ahí pasan, quedan en la cancha. Son muchas las finales que jugamos en contra y siempre se dan partidos limpios y de buen nivel de deporte. Sí, obvio que siempre perder no es lindo. Perder la final de Hurlingham, que la veníamos ganando hace ya un par de años, un sabor amargo. Pero nada, nos vamos contentos que el equipo jugó un poco mejor a lo que veníamos jugando. Una lástima, yo creo, cómo se dio el partido. Ellos pusieron bastante presión el fin de semana pasado. Hoy levantaron el taco y no fue para ellos. No quiero decir que perdimos por un referee porque nos ganaron bien, pero que se demostró que los flacos les pusieron presión y bajaron una línea de hoy, 100% seguro. Sí, no tanto. Creo que a lo último una jugada ahí, nada, no pasó nada. Fue una jugada, por ahí estamos todos un poquito con las pulsaciones altas en el juego, pero no fue nada, tenemos muy buena onda, al revés, por lo general nunca pasa nada, hoy por ahí fue alguna boludez, pero que queda en la cancha y está todo bien. La rivalidad entre la Ernestina y la Dolfina es fuerte, por supuesto, los dos quieren ganar, y no solamente quieren ganar, sino que no quieren perder contra ese rival. La rivalidad es sana, es recontra sana, por suerte, es linda también. Venimos de un par de años de muchas finales con la Ernestina. Siempre las rivalidades en cualquier deporte suman. Y esta es una rivalidad que creo que viene hace muchos años, pero sabiendo que juegas contra la Dolfina y que viene Adolfito, es una motivación extra. Creo que la Ernestina y la Dolfina saben que están un paso arriba del resto de los equipos. Que sabemos que cuando salen a la cancha, cualquiera de los dos equipos tiene grandes chances de ganar el partido. Ahora, si es una final entre los dos, uno no sabe quién va a ganar. Luego de verse las caras, unas semanas atrás en la final de Hurlingham, los dos equipos más grandes del deporte reeditaron su confrontación en Tortugas. La Dolfina llegaba con 6 títulos al hilo en el norte y con ansias de duplicar por encauzar su sueño del triple campeonato. Pero los hermanos Pieres tuvieron su revancha para dejar los enfrentamientos uno por lado y suspenso de cara a Palermo. Estamos contentos ahora, se ganó un partido lindo contra la Dolfina. La verdad que veníamos de jugar la final de Herliam, que creo que habíamos jugado bastante bien. Hubo un par de fallos raros que estábamos medio molestos, así que contento con el resultado. Bueno, el campeonato feliz porque bueno, ya iban 6 años que no lo podíamos ganar. Y bueno, la verdad que es un torneo lindo. Es un campeonato seguro más que se ganó. Es un partido más seguro que no, porque era una final. Así que cuenta como más de uno. Y nada, yo creo que nos da ese plus de inyección para Palermo para llegar un poquito mejor. Thank you.
Hierbas Serranas, estacionada naturalmente. Nueva CBC etiqueta negra. Tomarse el tiempo tiene más sabor. Calidad, eficiencia, vanguardia, son valores que hacen del Polo argentino el mejor del mundo. En RUS Seguros compartimos los mismos valores. RUS Seguros, la aseguradora del Polo argentino. Delfina, o sea, nunca vi un equipo así, digamos, nunca vi un equipo, jugué en contra de un equipo así, desde que se armaron, vengo jugando todos los años contra ellos y la verdad que te impresiona cada vez más. Antes de entrar a la cancha, vos siempre sabés que estás jugando contra tipos que son históricos, o sea, son unos genios lo que esos tipos hacen, son de otro nivel totalmente, sin desmerecer a nadie. Tenemos la suerte de tener un equipo que cada uno juega en su posición natural, que creo que es una ventaja enorme que tenemos, que cada uno juega en la posición que le gusta y mejor juega. Cuando enfrentás a la Albertina o la Delfina, tenés que hacer una estrategia especialmente más de defensa, ¿no?, que de ataque, ¿no?, porque son muy, muy rápidos para atacar. Entonces, tenés que tratar de estar cerca del marcador también porque te sacan mucha diferencia y agarran más confianza y ya se ponen más imparables. Cuando juegas contra esos tipos, el esfuerzo está no solamente en tratar de jugar lo mejor posible, sino que ellos no te desmoralicen, porque en un momento donde vos tenés dos minutitos de un caballo un poco peor, de una desconcentración, de lo que sea, ellos te meten un montón de goles, entonces muchas veces te desmoralizan, te derrotan psíquicamente y vos tenés que mantenerlo. A veces sale y a veces no, ¿viste? Del día uno el equipo salga jugando bien. No hubo nada que inventar, entonces ahí hemos tenido una ventaja enorme y creo que se han dado los resultados y una de las grandes causas creo que es eso. A lo que juegan ellos es a quebrar al otro equipo. Aguantás hasta un punto, pero yo creo que en el punto que te quiebran te meten 4 o 5 goles seguidos, que ya es muy difícil volver, porque es muy difícil hacerle un gol a esos equipos. Y es lo que tratamos nosotros de que no nos pase. Hoy la rivalidad está mucho mejor que hace unos años. A lo largo de toda la historia del Polo, estos 126 años de historia del abierto argentino, siempre hubo dos equipos fuertes. Las Monjitas fue el equipo revelación de la temporada 2018 al llegar a la final de Palermo tras derrotar a la Ernestina en las semifinales. A pesar de perder la final ante la Delfina, se erigieron como el tercer equipo en discordia en la pelea por la triple corona. Yo creo que la temporada pasada nos dio otra cabeza. Tuvimos una muy buena temporada y todo este año estuvimos trabajando lo que fue la final, lo que fue esa temporada, para tratar de esos detalles, trabajarlos bien para cada partido de esta temporada, poder cerrarlo bien y cuando le juguemos a la Ernestina o a la Delfina, poderle jugar un muy buen partido y ganarles. Sabemos las cosas que tenemos que mejorar y sabemos lo que hacemos bien cuando nos va bien, ¿no? Entonces, más que nada eso, seguir haciendo lo que nos dio resultado el año pasado. Sabemos que mejoramos la caballada, tenemos un año más de experiencia juntos, así que eso nos va a ayudar mucho. Y tenemos el equipo, los jugadores y los caballos para dar el salto que queremos. La meta es ganarle a Ernestina y la Delfina en un mismo torneo. Sabemos que en todas las zonas nos toca uno de ellos. Y no queremos, como el año pasado, solo poder ganarle a uno, sino que queremos ganar dos partidos seguidos de ese nivel en un mismo torneo. Y ese es el gran objetivo, poder ganarle a los dos en el mismo torneo. Como en la edición pasada, Monjitas y Ernestina volvieron a verse las caras en Palermo para definir un lugar en la final. En un partido que se definió por un solo gol, la Z se tomó revancha de los naranjas.
Aún así, fue una confirmación de que los dirigidos por el ruso Egi ya son parte de la elite del polo mundial. La derrota es parte de la vida, pero hay que, de la derrota se aprende más que de la victoria, ¿no? Las Monjitas seguro que ya es una realidad, lo viene demostrando. La verdad que es un equipo muy bueno, muy bien organizado, con mucho apoyo de las Monjitas, con caballada, buen equipo, coach. La verdad que vienen haciendo las cosas muy bien y se metieron en lo que es, hoy son los tres mejores equipos del mundo. El Artina, que han ganado partidos muy importantes, tienen muchas finales arriba y es muy difícil competirles a ellos. Yo creo que estamos muy cerca, ya estamos en el mismo nivel, pero bueno, eso es año tras año. El Artina son cuatro tremendos jugadores y uno que es un marciano, que es Facundo, ¿no? Me parece que tener a un Adolfo Cambiaso, a un Facundo Pieres, a esos equipos hace que mejor, que vos tengas que mejorar. Me parece que es espectacular y es fundamental en cualquier deporte, porque uno así se levanta todos los días pensando cómo puedo mejorar, qué tengo que mejorar para llegar a ganarle a estos tipos, para llegar a estar a la altura de estos jugadores, de estos equipos. Son detalles que si los logran afinar y logran orquestarlos y tocan todos al mismo tiempo, le pueden ganar a cualquiera de los otros dos. El Monjita es un equipazo, un tercer equipo, y yo estoy contento de haber ganado a un equipo terrible, que le jugó impresionante de igual a igual en Tortugas, a Lertina, y está ahí de ganarnos a cualquiera. O sea, la Monjita, lo único que tengo que decirte, cada año juega mejor. No, hoy en día a las Monjitas hay que jugarle muy bien. Yo creo que se le tiene el mismo respeto que se le tiene ponerle hoy en día también a la Dolfina. Son partidos que se definen siempre en los últimos chakras, en las últimas jugadas. La verdad que es un equipo muy bueno y hay que respetarlos igual que al resto. Y hay que, como te dije, hay que estar en un día muy bueno para poder ganarles. Vos si lo ves en la historia del deporte, todos los que han sido rivales en muchas ocasiones o durante mucho tiempo, durante esa época quizás no tienen la mejor relación o no, uno tiene como esa rivalidad, pero después, a lo largo del tiempo, con tantos retirados, creo que al final son todos amigos, ¿no? ¿No? La rivalidad existió porque nos tocaba estar en una cancha, jugando un partido. Pero por suerte es una rivalidad sana en el polo. Es un deporte de alto riesgo y todo, pero la verdad que adentro de la cancha nos respetamos como si fuésemos, la verdad que, buenos compañeros. Queriendo ganar ese partido o la final por la Copa, ¿no? Entonces me parece que es algo lindo, es algo sano. Y cuando hay una rivalidad así como dos equipos, un River Boca, un La Dolfina, el Artina hoy, ahora están las Monjitas ahí colándose. Creo que es algo lindo que nos gusta a todos, ¿no? La rivalidad en todos los deportes hace superar los límites humanos. Hace mejor al deportista, mejor a la competencia, mejor el espectáculo, mejor todo. Es espectacular la rivalidad. Me parece que como te digo, nosotros por lo menos que queremos estar ahí, queremos ser. Queremos ganar. Me parece que poder competirle a la Dolfina o a la Artina es espectacular, ¿no? Y te hace crecer y te hace ser mejor a vos día a día. Ganar también es un ejercicio que hay que practicarlo. No solamente durante los partidos, sino que en los entrenamientos, en los picaditos. No es fácil. Y una vez que lo logra y se acostumbra a ganar, sabe manejar los momentos y los tiempos importantes del partido, ¿no? Esa es la diferencia que hace de los super jugadores a aquel resto. La diferencia de antes, yo creo que teníamos más pasión y menos
calidad, menos calidad o menos técnica, pero admiro y creo que eso es importante, que se transmita a la tribuna, que la gente participe de esa rivalidad. Pero, y además, las rivalidades son muy grandes deportivas, pero como decimos, las cosas de la cancha quedan en la cancha. O sea, después podemos comernos juntos. Ahora en la tribuna, en la cancha, hay que matarse. Descubrimos que más allá de la rivalidad en el polo, hay una sana competencia entre todos los equipos. Pero internamente conservan la pasión por el triunfo, que es lo que los alimenta para seguir trabajando día a día en equipo, así se mantienen al máximo nivel. En esta temporada vivimos la otra cara del polo, aquellas familias que desde atrás de escena impulsan los logros de los polistas. Conocimos a aquellos que ponen un poco más de esfuerzo y hacen un gran sacrificio en sus trabajos. Hemos visto el ADN, las nuevas técnicas de reproducción como la clonación. Conocimos a las referentes del polo, quienes manifestaron su pasión por el deporte. Nos anticipamos a vivir el futuro del polo junto a la Extreme Polo League y al semillero de los más jóvenes. Y por último, nos metimos en los mejores equipos de la historia del polo para vivir desde adentro una rivalidad que va más allá del deporte. La Cardeus presenta: en estas fiestas, que los regalos no te quiten el sueño. Aprovecha hasta un 50% menos y hasta 18 cuotas sin interés. Felices fiestas te desea La Cardeus. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Julio? Te quería preguntar si te gusta lo que estamos contando, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo del polo. Buenísimo, me pareció buenísimo ver, mostrar lo que es el polo argentino. Realmente se juega con espíritu deportivo y con mucha alegría. Bueno, los esperamos en la próxima temporada.